La propuesta de la moda inclusiva es que todas las personas puedan vivirla sin barreras. Es el caso de Juan José Florian, mejor conocido como Mocho Man, atleta paralímpico que no conoce límites y que no quiere que se los pongan a los niños. Y claro que se puede, y es muy importante que empecemos a cambiar la mentalidad. Pues tenemos unas cicatrices o algunos los ojos los tenemos diferentes. Yo también tengo un ojo diferente, pero ¿quiénes son iguales? Nadie es igual. La moda está desarrollando conciencia social. Parte de eso es lograr que los cuerpos no se adapten a la ropa, sino que la ropa se adapte a los cuerpos. Cuando tú vas a un almacén cualquiera, puedes elegir aquí dentro de este centro comercial o entre cualquier otro centro comercial qué quieres ponerte, ¿cierto? Qué bueno sería que podamos organizar esta población de la misma manera. Las madres cuidadoras de niños en situación de discapacidad saben de los retos de vestirlos con ropa convencional. Por eso apoyan la moda inclusiva. El lograr que ella se vistiera fue algo muy bonito, y por lo menos ella siempre se inclina, le gusta y ella se siente feliz, sobre todo cuando estrena. La realidad de millones de personas en situación de discapacidad ha llevado a que se diseñe ropa con velcros y cremalleras que responda a sus necesidades. Esto hace que la gente se concientice de los seres en condición de discapacidad, porque la discapacidad no tiene límites. Y es que poder vestirse de acuerdo al gusto propio no solo mejora la autoestima, también contribuye a integrarse en la sociedad.